Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias por invitarme. Este es mi segundo FUNSEAM. Parece que tenemos siempre unos inviernos con cierta complejidad. El año pasado nos acordamos de cómo estaban los precios del gas a nivel internacional, cómo estaba el precio de la electricidad, la tensión política que se generó entonces. Había una cierta, yo creo que había un cierto nerviosismo mediático por lo que estaba ocurriendo. Había salido poco antes la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el bono social. Lo digo porque en este año tampoco nos hemos aburrido, ni nos vamos a aburrir en este año 2018 que viene por delante, hasta mi, espero, tercer FUNSEAM el año que viene. Muchas gracias, en todo caso, Maite, porque siempre me invitas. Y yo quería hacer una disertación un poco desde lo más general a lo más concreto, porque la política energética yo creo que no la debemos nunca desencajar del conjunto de la política económica de nuestro país. Es una de las piezas claves. Claro, los que trabajamos en esto consideramos que es lo más importante del mundo, y es bueno que todos pensemos que es lo más importante del mundo, pero yo creo que junto con la política financiera, las relaciones laborales, la política laboral, el conjunto de gastos e ingresos públicos con los impuestos correspondientes marcan los elementos básicos y fundamentales en que determinan luego si se acierta o no se acierta en el objetivo fundamental, que es hacer que este país crezca y aumente su Producto Interior Bruto por habitante, que es lo que entiendo yo que a todos nos gustaría que ocurriese. A mí me encanta España, pero me gustaría tener el PIB por habitante de Dinamarca, porque entonces se pueden imaginar lo maravilloso que será nuestro país. En esto lo tenemos que trabajar todos y cada uno en nuestro ámbito. Yo tengo unas competencias que son energía, agenda digital y turismo, no pequeñas, para colaborar en lo que se pueda a este ejercicio conjunto de la política económica. Bien, entonces voy a hablar de lo más general y luego aterrizamos a lo concreto, que seguro que siempre está ese punto del detalle morboso de que va a contar el ministro, pero yo creo que es importante que veamos las cosas desde una cierta perspectiva. Bien, España, 14ª economía del mundo, esto es más que conocido. Dependiendo del tipo de cambio del euro frente al dólar, podemos subir un poquito más o podemos subir un poquito menos, porque estamos ahí con Australia, Rusia, México, Corea del Sur, Canadá, y esto pues a veces eres el 12, a veces eres el duodécimo, mejor dicho, otras veces el 14º. Ahora estamos, esto no es lo interesante es esto. Si miramos este gráfico, que alguna vez, si pues, han visto una charla, siempre lo utilizo, nos indica en las dos últimas generaciones, desde los 50, cómo hemos convergido en PIB por habitante hacia Estados Unidos. Esos son puntos de convergencia. Si a principios de los años 50 apenas éramos un tercio del PIB por habitante de los Estados Unidos, seríamos un país de lo que hoy llamaríamos en vías de desarrollo, o casi, yo creo que no llegamos ni emergente. Hoy en día estamos cerca del 75%. Esos son esos 40 puntos de convergencia que aparecen ahí. Claro, en este gráfico estamos viendo que el primero es Luxemburgo. Bueno, ha tenido un régimen fiscal especial hasta el 1 de enero de este año, pequeño, situado en medio Europa, no es muy comparable. Noruega es el siguiente, que tiene además petróleo. Después está Irlanda, Alemania, Austria, Japón, y el siguiente es España. No es mal el club este, no está mal. En dos generaciones, en el conjunto de países en lo que nos encontramos, en nuestra capacidad de acercarnos al nivel de vida medio de la economía más avanzada del mundo, que es la norteamericana. La pregunta interesante desde la política económica es ¿por qué? ¿Por qué España ha hecho esto? ¿Por qué España forma parte de este club? Algo habremos hecho bien, sin duda ninguna, porque a todo el mundo le gustaría formar parte de este club. ¿Tiene esto que ver con la energía? Mucho. No todo, pero mucho. Luego lo explicaré por qué. Bien. ¿Cuál es la idea que tenemos nosotros desde el Gobierno? ¿Qué es lo que realmente hace que España progrese? Pues una idea relativamente sencilla, que sin embargo no es el objeto esencial del debate en la política económica de nuestro país. ¿Qué es? Un país es más rico en tanto produzca más bienes y servicios que el resto del mundo quiere. En los años 50 éramos un país muy pobre porque apenas éramos capaces de exportar nada que el resto del mundo quería. Nuestras tres exportaciones de entonces, yo hice el esfuerzo de mirar la balanza de pagos del año 50 en España, y era cítricos, lo que más, algo de minería, que provenían de inversiones inglesas y francesas en el sur de España, casi todas de ellas, y un turismo, que hoy en día nos parecería de broma, de juguete, que era el de Charlton Heston y Ava Gardner, cuando iban a las ventas y hacían películas en España, y decían que España era muy exótica, un poco más o menos. Si hoy pregunto en esta mesa, en esta sala, ¿cuál es la exportación número uno de España en bienes? Es bienes de equipo.
La segunda, por ejemplo, el 15% de cada Airbus que va volando por el mundo se fabrica en nuestro país. O una tercera parte de las carrocerías de autobús que circulan por Europa se hacen en España, por no hablar del material bien conocido en este sector, la industria de material eléctrico, o, por ejemplo, somos una potencia en fibra óptica, aunque poca gente lo sabe, y en fibra de carbono, aunque poca gente lo sabe. En segundo lugar, la segunda es química. La exportación más importante es química. Dentro de ellas destaca la petroquímica y la farmacéutica. Por ejemplo, el 100% de las aspirinas que se fabrican en el mundo, que se venden en el mundo, se fabrican en nuestro país, por poner un ejemplo, ¿no? Tenemos sector nacional y tenemos grandes inversiones internacionales. El tercero es el automóvil. El automóvil, mitad manufactura final, tenemos a los grandes constructores, segunda potencia productora y exportadora de Europa en automóviles, octava en el mundo. Después tenemos el agroalimentario, poderosísimo, fortísimo, yo diría que es el mejor del mundo en calidad y en capacidad técnica. Hace 20 años el 80% era fresco, ahora el 80% es elaborado, con mayor valor añadido, y el fresco es una industria muy fuerte de logística y frío. Es decir, España se ha especializado como país, grandecito dentro de la Unión Europea, pero no el más grande, se ha especializado en la producción de bienes intermedios y bienes de capital. No tenemos tanto producto final y por eso no somos tan conocidos internacionalmente. No tenemos esas grandes marcas de consumo. Sin embargo, a esas grandes marcas de consumo aportamos muchísimo valor añadido a través de nuestros bienes de capital y de nuestros productos intermedios. Todo el mundo piensa en un coche de calidad, en un coche alemán, pero sorprendería el valor añadido español que tiene ese coche alemán. Por ejemplo, el 50% de los retrovisores del mundo están hechos por empresas españolas, la más importante situada aquí en Cataluña. El 80% de los cromados de automóvil del mundo lo hacen empresas españolas. Por no decir que la cuarta parte de los interiores de vehículos del mundo también se hacen por empresas españolas, por poner ejemplos de a qué nos dedicamos y a qué exportamos. Si nos vamos a servicios, soy ministro de Turismo y podemos pensar que España es la gran potencia turística, que lo es. Ya somos los segundos del mundo y los primeros en competitividad desde hace bastante tiempo. Sin embargo, a lo mejor algo que no sabemos es que los servicios de empresa, consultoría, ingeniería muchísimo, marketing, logística, servicios financieros, seguros, transportes, ya ingresan en nuestra balanza de pagos más que el propio turismo. Claro, no tiene nada que ver la economía que he descrito de qué estamos vendiendo al resto del mundo hoy de lo que vendíamos a principios de los años 50. ¿Qué es lo que tiene que hacer la política económica? Evidentemente, apoyar este proceso de creación de sectores que tengan capacidad competitiva para producir y vender al resto del mundo. Y una de las piezas, no la única, como decía anteriormente, pero una de las piezas es tener una abundancia de energía a unos precios competitivos que permita, como input de todo proceso productivo, permitir este proceso de exportación. Ese tiene que ser el objetivo, por lo menos como nosotros lo planteamos, de la política energética, al que se le añade una serie de restricciones, algunas de ellas muy importantes en este principios del siglo XXI, como son las restricciones climáticas. Bueno, este gráfico me gusta mucho, son exportaciones sobre PIB. Esto describe en una única variable el desarrollo económico español. Tres lecciones tiene esto. La primera, hemos ido hacia arriba. Es decir, España cada vez es capaz de exportar más parte de su producto interior bruto al resto del mundo. Lo segundo, no siempre hemos ido hacia arriba. Hay dos momentos, del 84 al 91, y otro que va de 2004 a 2008, en que esto ha caído. Es decir, cuando no cuidas la competitividad, esto cae. ¿Y hasta dónde? Hasta una crisis. Va cayendo, va cayendo, va cayendo. Como España es un gran importador, nosotros importamos un tercio de nuestro consumo doméstico e importamos la mitad de los bienes de equipo que nuestro país introduce en sus procesos productivos, por no hablar de materias primas o recursos energéticos que necesitamos por definición importar. Esto hace que seguimos importando. En cualquier caso, si no tenemos suficiente capacidad competitiva, no exportamos lo suficiente para pagar lo que importamos, generamos una diferencia que es deuda. Esa deuda se va haciendo una pelota de nieve cada vez más alta y en el año 91 llegó una primera crisis de estas características. Siempre han sido iguales las crisis en España, ¿eh? En esto no se diferencian una de otra. Esa se resolvió a base de evaluaciones y la otra, la del año 2008, se resuelve a través de un ajuste, una devaluación interna, en este caso mucho más sólido, que nos ha permitido. Desde entonces no hemos hecho otra cosa que aumentar nuestras exportaciones sobre el Producto Interior Bruto.
Bien, ¿qué papel tiene la política energética, como decía, en esto? Apoyar. La energía es un input. La energía no se exporta, salvo que fuésemos productor de petróleo, de gas, pero no lo somos. O tuviésemos una abundancia de recurso espectacular, como tienen los países nórdicos con el agua, o lo tiene Paraguay. Nosotros no, nosotros somos deficitarios en energía. Entonces, para nosotros la energía es un problema, entre comillas, como país. Es qué tenemos que hacer para que esa energía sea abundante, sea suficientemente disponible al conjunto de los sectores que producen y exportan. Si no, no tiene sentido lo que hacemos. Si nos miramos como sector exclusivamente nosotros mismos, no nos damos cuenta del efecto que generamos en el conjunto de la economía española y del efecto que esto tiene sobre nuestra capacidad de exportación, que es la clave del crecimiento económico. Bien. Este gráfico también me gusta mucho, porque yo creo que es una correlación que pocas veces se ve. Aquí está puesto nivel de desempleo y saldo exterior. Y durante toda nuestra historia, para aumentar el empleo, para disminuir el desempleo, teníamos que aceptar deterioros de nuestro saldo exterior. Es decir, no podíamos simultáneamente ser competitivos y vender al exterior y disminuir nuestro nivel de desempleo. La correlación de ambos gráficos es espectacular, salvo al final. Al final divergen. Es el tipo de economía que viene con el euro. Con el euro ya no puedes devaluar. No te vale el truco de hacer barata tu moneda. Tienes que conseguirlo coste a coste e innovación a innovación. Tienes que conseguirlo con empresas que vayan a buscar mercados. Tenemos un 40% más de empresas exportadoras que lo que teníamos al comienzo de la crisis. Y tenemos unos costes más competitivos. Y vuelvo al tema. Si uno va al escandallo de costes de una empresa, el más importante suele ser el laboral, aunque en algunos casos es el energético. Tenemos los costes financieros y tenemos los costes administrativos. Y ahí van las reformas que se hicieron en este periodo con la crisis, con la necesidad de volver a colocar la economía española en unos niveles de competitividad que antes conseguíamos devaluando, pero ahora, y digo gracias a Dios, porque lo hacemos ganando competitividad en términos de eficiencia real, no simplemente falseando el valor de la moneda. Ahí van las reformas que se han hecho, una reforma laboral, una reforma financiera, una reforma energética y una reforma administrativa tributaria. Y cada uno puede discutir si se pueden haber hecho mejor o se pueden haber hecho peor. Pero sin duda ninguna era ir al escandallo de costes de las empresas y tratar de ayudar lo máximo posible a ganar esa competitividad que se había perdido. España había perdido frente a Alemania, medido en términos de IPC, desde que entramos en el euro, ellos cuidan mucho sus precios y sus costes, había perdido 15 puntos. Si lo mides en términos de costes laborales unitarios, 30 puntos de competitividad, que evidentemente no se compensaron con mejoras en productividad. Bueno, en lo que nos afecta a la energía. ¿Qué ocurrió? Vimos que del año 2004 al año 2008 hay una pérdida de capacidad exportadora respecto al Producto Interno Bruto. Aquí vemos, son los años en los cuales los precios energéticos, estos son los domésticos, estos son los industriales, estoy hablando de electricidad, aumentaron sustancialmente. ¿Por qué? Porque si se hace una política que no tiene en cuenta sus efectos sobre el coste final y sobre precio final y competitividad, tenemos un problema en el caso del poder adquisitivo de las economías domésticas, que es aquí, lo cual suele retroalimentarse a salarios. Es decir, si metemos un coste energético alto a los hogares, esto va al IPC y del IPC a las negociaciones colectivas, y eso es pérdida de competitividad en vena. Y si lo hacemos a los industriales, pues directamente. Tenemos, por decirlo así, una etapa en la que íbamos muy bien, después esos costes aumentaron, lo contaré, yo creo que lo sabemos todos, pero voy a dar la explicación que entendemos nosotros del Gobierno, sustancialmente, y a partir de la reforma energética se mantienen. Se mantienen para el caso de las economías domésticas, con unos años mejores, otros años peores, esto sabemos que dependen de factores coyunturales, pero por lo menos se mantienen. Y en el caso de los productores industriales, esto es un productor industrial tipo, estas son cifras de Eurostat, de la Unión Europea. Alguno dirá, a mí no me está pasando esto. Vale, de acuerdo. Pero este es el tipo, el consumidor industrial tipo de la Unión Europea. Bien, por lo tanto, además de cumplir con los objetivos climáticos, que ya veremos en el ámbito de energía en cuanto se fijan, porque ya saben ustedes que el Consejo aprobó un 27% de energía renovable en el conjunto del consumo de energía primaria. El Parlamento ha aprobado un 35%,
Ahora entramos en trílogos y en la discusión de Averne. Ahí se fijan los objetivos. Yo nunca he entendido muy bien por qué teníamos que fijar un objetivo de renovables, teniendo en cuenta que lo que tenemos que hacer es reducir CO2. Y se puede reducir CO2 de mucha manera. Pero bueno, junto a eso, en Europa, no en el resto del mundo, ni esto es Tratado de París. El Tratado de París es reducción de emisiones. En Europa ponemos además un objetivo de energía renovable. Es decir, intervenimos el mix. Decimos cómo tiene que ser el mix energético, al menos en una parte. Lo digo porque esto es único en el mundo. El resto del mundo está cumpliendo sus objetivos climáticos decidiendo libremente el mix. En Europa, además, ponemos restricciones adicionales al mix. Bueno, es lo que hemos acordado, es lo que hemos acordado. Bien, dado que tenemos que cumplir con eso, ya veremos cuánto se debe cumplir de 2020 a 2030, tenemos que al mismo tiempo tratar de conseguir que la competitividad de nuestro país y los precios finales para el consumidor sean los más bajos posibles. Yo creo que en esto tendríamos que estar todos de acuerdo, por todo lo que he contado anteriormente y he querido hacer esa introducción. Bueno, si nos vamos a cómo son los precios de la electricidad en 2017, pero cualquier año puede alterarse esta cifra, pero cualquier año el mapa este es similar. Vemos que Europa tiene tres zonas diferenciadas en precios, estos precios mayoristas. El primero es los países nórdicos. Tienen acceso a agua y tienen acceso a gas mucho más barato de Noruega y de Rusia, que voy a contar aquí, que veo más de un gasero. Nosotros no tenemos disponibilidad de esos recursos. Luego hay una zona intermedia, que son Francia, Alemania, Austria, Benelux, que está, los primeros están en unos 30 euros megavatio hora, estos están en unos 40. Y luego la periferia, Reino Unido, Península Ibérica e Italia, estamos en 50. Esto es directamente accesibilidad. ¿Cuánto de cerca estamos del recurso? Cuanto más separados de ese norte escandinavo, más cara es la electricidad, directamente porque no tienes el mismo acceso a los mismos recursos. Por lo cual ya de entrada tenemos una desventaja para nuestra industria, ya de saque. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos cuando tomamos decisiones de política energética. No tiene las mismas restricciones un ministro español que un ministro sueco. No las tiene. Un ministro sueco se puede permitir unos lujos que nosotros no nos podemos permitir si lo que nos preocupa es la competitividad de nuestra economía. Ni podemos tomar las decisiones tan libremente, ni podemos suprimir tecnologías baratas tan fácilmente. Es más, a nadie se le escapa que cuantas más restricciones medioambientales, más fácilmente tendremos una desventaja competitiva en el sur de Europa, en la periferia, mejor dicho, más que en el sur, en la periferia europea, y más fácilmente veremos migrar la industria desde la periferia hacia ese norte más barato. Es decir, no nos engañemos, pero dentro de las discusiones europeas también hay un interés en localizar industria en aquellos países que consideran que tienen una ventaja. Y por tanto nosotros tenemos una obligación también de ser muy cuidadosos en las decisiones que tenemos y no encarecer sustancialmente la energía o artificialmente la energía o encarecer la energía por capricho. Eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado como país. Bien. Bueno, esto solo es lo que ha pasado este año. Voy a un gráfico antes de este, es el que me gusta. Energía, esto es el coste de la energía eléctrica y ahora vamos a entrar en temas de más detalle y más harina. Este es el sistema, son unos 32.000 millones de euros, el sistema eléctrico de nuestro país. Tenemos unos 14.000 en el mercado mayorista. Sí, a esto le podríamos añadir alguna cosilla más, como interrumpibilidad, que son unos 500 millones, está ahí metido. Y tenemos unos 1.000 millones de cogeneración. Pero básicamente eso, casi todo, es el pool. ¿De qué depende esos 14.000 millones? Depende, como todos sabemos, de la tendencia, en el medio plazo, de las tecnologías que haya disponibles. Si suprimimos determinadas tecnologías y no están disponibles, podemos encarecer el precio del pool. Es una de las decisiones importantes que tomar de 2020 a 2030. ¿Qué tecnologías vamos a hacer disponibles? En concreto, vamos a aumentar la cantidad de renovables. Eso es innegable porque, de entrada, el 27% que ha aprobado el Consejo es más que el 20% que tenemos como objetivo a 2020. Eso de saque. No sé si llegaremos al 35, al 33, al 32, al 31. Pero está claro que vamos a tener que introducir más energía renovable, es acuerdo europeo, de la que tenemos en 2020. Y esto es el centro del sistema, como todos sabemos. Ahora, respecto al centro del sistema, hay dos cosas que hoy por hoy las renovables no pueden hacer.
Esto no hace falta que lo explique aquí tan detalladamente, pero como también tenemos medios de comunicación, yo creo que es bueno que estos mensajes se entiendan bien. Lo que no podemos tener es energía de base hoy por hoy renovable. No hay ninguna energía renovable que sea capaz de trabajar 24 horas al día, 7 días por semana, salvo la biomasa, que hoy por hoy es muy cara. La biomasa puede estar entre 100 y 120 euros megavatio hora frente a un pool de 50, como estábamos viendo antes. Frente a otras renovables que, sin embargo, ya están en mercado, como se ha demostrado en estas subastas. Por lo cual, en base, tenemos que elegir entre estas dos tecnologías hoy por hoy. ¿Nuclear o gas? Son las únicas que pueden dar ese trabajo de 24 horas al día, 7 días por semana. La nuclear no emite CO2, pero emite residuos. El gas emite CO2 y no emite residuos. Y por otro lado, la nuclear necesita determinadas inversiones y una decisión política. Ya saben que el Gobierno es de la opinión de que debemos mantener en la nuclear hasta 2030. Luego en 2030 veremos cómo está la tecnología. ¿Ha avanzado mucho los sistemas de almacenaje y son eficientes? A lo mejor podemos prescindir de la nuclear en 2030. Pero hoy por hoy, si tienes que tomar una decisión, si cualquiera de todos de ustedes tuviesen que tomar una decisión sentados en mi silla, con los estados de tecnológicos y con las probabilidades de que ocurran determinados acontecimientos de aquí a 2030, ¿qué harían? Yo creo que es mejor tener una actitud prudente, que es hoy por hoy no tenemos capacidad de almacenaje, no podemos tener una renovable con almacenaje que sustituya a la nuclear, es mejor mantener el actual mix en base. Esa es la opinión que nosotros tenemos. En punta, lo mismo. No tenemos nuclear en punta, en energía renovable en punta cuando la necesitamos. Cuando la demanda es fuerte y existe hueco térmico, es decir, cuando no tenemos capacidad de producir con base más renovable el conjunto de la demanda, ¿con qué lo rellenamos? Pues aquí hay dos opciones, gas o carbón, I.O. carbón. ¿Nosotros de qué somos de la opinión? Pues que sea lo más eficiente, que no sea por una decisión política que se elija una u otra, sino que sea lo más eficiente. Sin embargo, vemos cómo hay una presión hacia la eliminación del carbón antes de que éste no sea competitivo. Nosotros somos de la opinión de que esto lo debe decidir la capacidad de competitividad que tiene cada una de las tecnologías. Y que no se haga nuevamente por una decisión política, ¿no? Un anuncio político. No habrá carbón tal. Luego vamos a las cifras. Más o menos, si miramos el mix en los últimos años, grosso modo, hemos tenido un 40% de agua y renovables, hemos tenido un 20% de nuclear, un 20% de gas y un 20% de carbón. El gas emite el doble que el carbón. Sustituir la nuclear y el carbón por gas tiene las mismas emisiones. Más o menos las mismas, porque si el gas emite el doble que el carbón, perdón, el carbón emite el doble que el gas. No, si el carbón emite el doble que el gas y la nuclear no emite, sustituir nuclear que no emite por gas es la misma cantidad que lo que tendríamos con lo que nos ahorraríamos con carbón, por lo cual sustituir nuclear y carbón a la vez, es lo que estoy diciendo, por gas, emite más o menos lo mismo. ¿Y qué ocurre con los precios? Aquí tenemos grandes discusiones, incluso académicas. Bueno, nosotros hemos hecho un ejercicio. El ejercicio consiste en lo siguiente. Veamos qué ha ocurrido en los tres últimos años y qué habría ocurrido si sustituimos la oferta nuclear, o sea, eliminamos la oferta nuclear y la oferta de carbón del sistema. Si mides la oferta nuclear, en el mejor de los casos, hay de diferentes hipótesis de comportamiento, supone un crecimiento de los precios del 18%. En el peor, un 25%. Si sacas el carbón, tienes en el mejor de los casos un crecimiento del 18% y del peor, un 26%. Los dos a la vez, las dos tecnologías a la vez fuera del sistema, habrían producido en los tres últimos años una subida de precio del, en el mejor de los casos, del 38%, en el peor, del 64%. Y sobre eso, evidentemente, luego tenemos la coyuntura. Pero la tendencia es que si eliminas disponibilidad de tecnologías, hay crecimiento del coste del pool. Además de eso, pues lo que poníamos antes, si tenemos unas condiciones meteorológicas, un precio del gas en el hemisferio norte diferente, pues tenemos la caída de precio del orden del 14% que se ha dado este enero respecto al enero del año pasado. Que se acusó mucho al gobierno que no hacía nada, es que cuando tienes condiciones adversas tampoco hay que ponerse nervioso, porque cuando las condiciones ya no son tan adversas como son ahora, ahora tenemos un descenso sustancialísimo. El IPC español ha sido del 0,5% en enero, el alemán del 1,4%, y que ha dicho el INE, que ha sido la electricidad.
porque ahora tenemos unas condiciones muchísimo mejores. Es decir, sobre esa tendencia tenemos luego la evolución coyuntural, que depende sobre todo de factores meteorológicos y del precio del petróleo. Pero es muy importante que pensemos en la tendencia, y la tendencia la fijamos en decisiones de hoy, de aquí a 2030. Bien. Por eso, nosotros pensamos que debe coordinarse el mix. El mix no puede ser una mera decisión de un interés empresarial concreto. Debe estar coordinado en la política económica. No es lo mismo producir energía de una forma que de la otra. Bien, y esta es la lógica de la normativa sobre cierres que quiere hacer el gobierno. Si alguien quiere cerrar una central y no la quiere vender, porque cualquiera la puede vender, no quiero tener este tipo de centrales en el mix de generación que tengo como compañía. Estupendo. Pero antes de cerrar una central, habrá que ver qué efectos tiene sobre nuestros objetivos medioambientales. No es lo mismo cerrar una central nuclear en términos de emisiones de CO2 que no cerrarla. Porque si cierras una central nuclear, necesariamente la vas a tener que sustituir con una energía emisora, si estamos hablando en base. Luego, esto no podrá ser una decisión meramente empresarial, por lo menos tal como lo vemos desde el Gobierno y lo que le decimos al resto de los grupos políticos. Lo mismo si afecta a las condiciones de mercado. Determinadas tecnologías retiradas del mercado tienen efecto sobre el precio final. Y es lo que le hemos preguntado a la CNMC. Y nos ha dicho que sí, que potencialmente hay problemas. No se ha mojado mucho más. Pero dice potencialmente hay muchos problemas. Por lo cual, primera cuestión. De cara a decidir el mix 2020-2030, ¿cómo lo decidimos? Y en nuestra opinión tiene que haber una importante decisión pública en esta cuestión, que vea en su conjunto el sistema y todo lo que tiene que hacer. Estoy viendo ahí al presidente del grupo de expertos, es parte de lo que se le pregunta al grupo de expertos, que den sus diferentes opiniones sobre estas cuestiones. Claro, de nada serviría tener un grupo de expertos que surge de un acuerdo en el Parlamento, si luego al final esto queda a la mera decisión empresarial. Lo digo como nosotros lo estamos viendo. Bien, entonces la primera cuestión es qué hacemos con esa barra azul inicial, esa parte azul del sistema. ¿Qué mix va a estar disponible o no va a estar disponible? Vamos a intervenir en el sistema en función de decisiones políticas y si lo hacemos, ¿por qué? ¿Preservando qué objetivos? Yo creo que esto, cuanto menos, requiere pensarlo bien. Por eso nosotros pensamos que antes de cerrar cualquier instalación hay que mirar todo. Sus efectos sobre la seguridad de suministro, sus efectos sobre las emisiones y sus efectos sobre el mercado. Sobre el precio final del mercado. Si prohibimos una determinada sistema de generación, podemos estar haciendo una restricción artificial respecto a tecnologías que deberían estar disponibles. Sobre todo en los dos casos que he dicho antes, nuclear y carbón. Y sobre todo una cuestión muy importante. Ningún país de Europa y del mundo que yo conozca, pero desde luego de Europa, está simultáneamente cerrando carbón y nuclear. Alemania ha cerrado nucleares, pero ha aumentado sustancialmente su producción de carbón. Y el Reino Unido ha dicho que para 2025 no tendrá carbón, pero está aumentando su producción nuclear. Y lo mismo Finlandia y otros países que hay. Bien, la segunda parte, que ha generado su cierta polémica, yo creo que más que excesiva, en estas últimas semanas, o en esta última semana. Redes. Las redes son el monopolio natural del sistema. Lo sabemos. Es una situación en régimen de monopolio, porque no son duplicables y sería absurdo duplicarlas. Tanto las redes de gas como las redes de electricidad, y especialmente las redes de electricidad, lo eficiente es que haya una sola, en transporte y en distribución. De hecho, una de las competencias importantes que tienen las comunidades autónomas es que cuando llegan dos distribuidores potenciales, porque con transporte no nos pasa al Estado, pero cuando llegan dos distribuidores potenciales, tienen que decir cuál de los dos es el más eficiente, porque solo uno puede quedarse distribuyendo y en régimen de monopolio. Sabemos, evidentemente, que, y por eso yo creo que no deberíamos explicar estas cosas, que no se le puede dejar a un monopolista fijar libremente sus precios. Yo creo que eso lo sabe todo el mundo, es de primero en microeconomía. Es un trasvase de rentas enorme del consumidor al monopolista y además una ineficiencia. Por tanto, los precios están regulados. Los precios de los monopolios naturales en la energía están regulados. Bien, había un cierto caos normativo, casi proyecto a proyecto, antes de la reforma. Después de la reforma se crea una bolsa de proyectos, cada uno con su estándar, más o menos, cada uno con su estándar y una retribución común. Y ahora vamos a hablar de la retribución y de la bolsa, que son dos temas que también han generado su polémica. La retribución. ¿Qué retribución tienen las redes? Tienen tesoro más 200 puntos básicos.
Bien, es una actividad sin riesgo, eso no hay que olvidarlo, porque incluso se descuentan los costes operativos, bajo estándar, pero se descuentan los costes operativos. O sea, limpios de polvo y paja, limpios de polvo y paja están Tesoro más 200 puntos básicos sin riesgo, porque no hay riesgo de demanda. En gas sí hay algo de riesgo de demanda, con las nuevas redes, pero en electricidad no las hay. Yo no conozco ninguna actividad de riesgo cero que cobre 200 puntos básicos por encima de Tesoro. 300 en el caso del régimen especial, vamos, en el caso del régimen de renovables. Lo digo porque, bueno, hay alguno que piensa que a lo mejor están infrarretribuidos, pero una actividad sin riesgo a Tesoro más 200 puntos básicos, yo no conozco ninguna como alternativa de inversión. Segundo elemento. ¿Por qué Tesoro? Porque es un índice financiero. ¿Se puede usar otro también? ¿Se ve uno cercano al sector? Depende. Depende, porque entonces el propio sector puede influir en su propia retribución. Entramos en un conflicto de intereses. Se puede tratar de financiar caro. No, es que nos financiamos respecto a lo que otros países. Aquí lo que está claro es que tenemos una actividad sin riesgo, que está retribuida a Tesoro más 200 puntos básicos, que se ha mantenido su retribución y se mantendrá hasta 2020, en la que ya toca revisar en función de cómo esté el bono del Tesoro. Ojo, que si el Banco Central Europeo hace una política monetaria durísima y sube los tipos de interés, esto se refleja en el precio final de retribución. Es decir, ligado a lo que cuesta la financiación. Y llevamos 6 años bajando la prima de riesgo de la economía española, se ha beneficiado toda la economía española y especialmente el sector energético de esta bajada de prima de riesgo, y sin embargo se la ha seguido retribuyendo igual, hasta que toque el cambio de parámetro, que toca cuando la ley lo dice, que es 2020. Y esto no se cambia, pero se ha ido bajando el coste del pasivo y se ha mantenido la retribución al activo, hasta que toque igualarlos a ese margen de Tesoro más 200 puntos básicos. Y esto no cambia. Tampoco debería haber cambiado el volumen de la bolsa de activos. Y ahora voy a entrar en los temas más complejos y más polémicos de esta última semana. Y teníamos que haber dejado las cosas como están. Ya no hay déficit tarifario, se hizo la reforma, hay estabilidad regulatoria, pero desde prácticamente que se estaba secando la tinta del BOE de la reforma energética, no se ha parado de recurrir todas y cada una de las normas del sector energético de este país. No hay ninguna que yo recuerde que no esté recurrida. La inseguridad jurídica comienza siempre por poner en duda todas y cada una de las normas, incluidas aquellas que tienen rango de ley. Todas son recurridas, sistemáticamente buscando, en un afán legítimo, del regulado, estoy hablando de monopolios, del regulado de rascar hasta el último euro. ¿Qué ocurre? Que continuamente aparecen sentencias. Muchísimas de ellas no dan la razón al regulado, pero otras, algunas sí. Y en el último año se han acumulado sentencias sobre elementos puntuales del sistema con un coste elevado al conjunto del sector, con un coste muy elevado. De hecho, forzaría a una subida de más de un 1%, cercano al 2% de los peajes como consecuencia de estas sentencias. Sin embargo, el consumidor no se organiza de esa misma manera. El consumidor no va buscando los elementos de la regulación que le podrían beneficiar o que podría discutir. No lo hace. De forma que el sistema es asimétrico. Hay una enorme conflictividad judicial, todas las normas se recurren, algunas de ellas se acepta la propuesta del regulado y eso va incrementando los costes al sistema y, por tanto, perjudicando al consumidor. Llegado a este punto, lo que ha hecho el Gobierno ha sido pues tratar de ponerse en la situación del consumidor. Si como consumidor pudiesen ellos organizarse de esa manera, las industrias, los consumidores domésticos, y también recurrir continuamente a aquellos elementos que consideran que les perjudica de la regulación, pues tendríamos una situación de equilibrio, pero esto no ocurre. Y se van acumulando costes adicionales al sistema de respecto a lo que ya en su día se fijó como definitivo con la reforma. Bien, esto es lo que directamente le hemos propuesto al Parlamento. Al Parlamento le hemos dicho que hagamos 3 ajustes. Unos ajustes que evitan o sencillamente que se ponga en peligro la actual estabilidad del sistema y, por tanto, podamos mantener esta congelación de peajes que llevamos manteniendo los últimos 5 años, con incluso algún año hemos podido bajar, cuando ha habido un año extraordinariamente bueno y se ha acumulado. Es lo que hemos dicho. Entonces, hay 3 elementos, que los quiero clarificar perfectamente bien. 1, los factores de retardo. Todo el mundo sabe
que en los monopolios naturales, cuando se hace una nueva instalación, se tardan 2 años en cobrar, porque el sistema tiene un tiempo hasta que reconoce, ve que es correcto, lo pone en funcionamiento, lo incluye dentro de la bolsa de activos que tienen que ser retribuida, y después la CNMC, una vez incluido ahí, empieza a pagar a ese rendimiento que hemos dicho. Bien, esos 2 años de retraso, a la postre son retribuidos con un 10% de interés. El sistema es algo más complejo, pero para simplificarlo es un 10% de interés. Hombre, nosotros pensamos que 10% de interés por 2 años de financiación, no hay ningún índice financiero hoy en día en el mundo que esté pagando eso. Entonces, de la misma manera que en determinados elementos se han recurrido y se ha ganado, porque la regulación nunca es perfecta y es muy compleja, y más aún de monopolios, nosotros vemos que aquí hay una sobreretribución. 10% de intereses por 2 años es mucho, es mucho. Lo queremos sustituir por un índice financiero. En segundo lugar, como consecuencia de esta conflictividad continua que hay, las pequeñas distribuidoras vieron que tenían un nivel de valoración en determinados activos inferior al que tenían las grandes y recurrieron a la CNMC de forma masiva. O sea, esto surge también de la propia conflictividad del sector. La CNMC, cuando vio, les dijo, sí, tiene usted razón, están discriminados frente a las grandes, pero no de la manera que usted piensa, sino que ustedes están bien retribuidos, las grandes están sobrevaloradas en esos activos. Y pidió que iniciásemos un procedimiento de lesividad. Ese procedimiento de lesividad está ya en marcha. Lo que pedimos al Parlamento es sencillamente que lo adelante, se apruebe por ley, y de esa manera se corrige la orden ministerial que en su día se estableció. Estos dos elementos que pongo sobre electricidad es menos de lo que se ha acumulado por sentencias en este último año. Es menos. Por lo cual, tampoco entiendo por qué ha habido movimientos bursátiles. Porque, de hecho, más o menos la distribución y el transporte se va a quedar igual o ligeramente mejor, incluso si se aprobasen estas normas. Otra cuestión es que se haya querido, de alguna manera, inflar el globo más de lo que se debía. Es sencillamente hacer en favor del consumidor lo mismo que en su legítimo derecho hacen los regulados, los monopolistas, para defender todas las esquirlas y resquicios de regulación en los que piensan que pueden obtener una mayor retribución. Y es sencillamente contrapesar con aquellos elementos en los cuales nosotros desde el Gobierno pensamos que si estuviesen organizados, los consumidores harían exactamente igual. Es un tema de restaurar el equilibrio que existe en el sistema y que desde luego nunca ha sido intención del Gobierno alterar, sino mantener. El problema es que este equilibrio se ha descompensado. Este equilibrio está en riesgo de no estar ahí y, por tanto, forzar. Y antes que subir peajes, eso sí le puedo decir que es política del Gobierno, antes que subir peajes, el Gobierno va a mirar todos los ámbitos regulatorios en los cuales podamos encontrar una razón de peso para corregir, para evitar que haya desequilibrio en el sistema. Desde luego, eso sí, si se me dice, es que usted pasivamente no ha aceptado eso y no ha subido esto, y no ha subido los peajes, y le ha subido los precios de la factura fija al consumidor, ¿qué es lo que tenía que usted haber hecho? No pensamos así. Nosotros pensamos que antes que recurrir a eso, el Gobierno tiene la obligación de mirar todos los ámbitos regulatorios y más aún, si es a instancias de organismos independientes como la CNMC o el operador del sistema, para que si por un lado la conflictividad judicial, que yo creo que es excesiva en el sector, está obteniendo rendimientos, por el otro tenemos que compensar de la misma manera. ¿Qué ocurrió en gas? También lo voy a explicar. Lo mismo, exactamente lo mismo. La CNMC nos advierte que la bolsa de activos anterior a 2001 puede tener elementos de sobreretribución. Para no tener que pasar por procedimientos de lesividad, pedimos al Parlamento que el Gobierno tenga la capacidad de agilizar esto en caso de que se materialicen determinados riesgos judiciales, nuevamente, que existen dentro del sistema. ¿Qué ha ocurrido aquí? Les voy a contar con sinceridad qué es lo que ocurrió. Nosotros mandamos una enmienda que llevaba anexo una serie de cifras. Esas cifras fueron corregidas en 24 horas. Otra cuestión es que algún medio de comunicación filtró la enmienda mala. Es decir, aquella que llevaba, ¿qué cifras? Llevaba una estimación que evidentemente nunca se iba a cumplir, de que si la CNMC revisase absolutamente todos los activos de la bolsa anterior a 2001, ¿cuál sería el impacto sobre el sector? Pero evidentemente la CNMC nunca va a hacer esto.
revisará aquello que considere más relevante, que tiene más interés o que de alguna manera necesita con más urgente corrección. Es más, el Gobierno nunca haría nada en este aspecto si no se lo dice previamente la CNMC. Por lo cual, se montó una escandalera enorme, con una cifra enorme, que era simplemente una estimación de si se revisasen absolutamente todos los activos, y además no se dijo, que yo creo que esto se tenía que haber dicho, no se dijo que siempre sería instancias de la CNMC. Si la CNMC no nos dice revisar algo, nosotros no lo revisamos, porque son ellos los que tienen la competencia, el análisis y la capacidad fina de hacerlo. Lo mismo que ha ocurrido con electricidad. Estas son las tres enmiendas, que tampoco creo que sean tan dramáticas. Una es una corrección de una sobrefinanciación financiera y las otras dos a instancias de lo que la CNMC nos diga que haya que revisar en la bolsa de activos. Y aún así, sigo diciendo, y lo digo y aprovecho este foro, que es muy importante, para decir que tenemos que bajar el nivel de conflictividad jurídica del sector. No puede ser que todos los bonos sociales se han recurrido. Todos los reales decretos y órdenes ministeriales se han recurrido. Todas las leyes energéticas se han recurrido. No ocurre en ningún otro sector. No ocurre en el de telecomunicaciones, no ocurre en el de banca, no ocurre en el de construcción, e incluso dentro del sector energético no ocurre en el petróleo, y ocurre mucho menos en gas que en electricidad. No es normal esta situación, de que todo absolutamente se recurre con la idea de a ver qué cae. Yo creo que no es bueno, lo digo con sinceridad, porque luego lleva a situaciones de inseguridad jurídica. El Gobierno nunca sabe con qué va a contar cuando tiene que hacer sus cálculos de cómo va el sistema, porque no sabes qué sentencias te van a caer de un lado o del otro, porque tampoco hay una sistemática en esto. Cualquiera que vea las sentencias ve que unas tiran hacia un lado, otras tiran hacia otro, sin realmente, porque es caso por caso y sin ver el problema del sector en su conjunto. Y por otro lado, evidentemente esto obliga a revisar de la misma manera cuando el Gobierno ve, y digo nuevamente, generalmente a instancias de organismos independientes, que hay otros elementos que hay que corregir, y estamos en un toma y daca que no tiene sentido. Yo creo que hay que dejar estabilidad en el sistema, no hay que judicializar el sistema, y si no tenemos judicializado el sistema, no habría habido ninguna reacción por parte del Gobierno para mantener el sistema. Bien, lo digo porque esto es importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer de aquí de cara al futuro? Lo que tenemos que hacer, lo que he dicho. ¿Qué planificación hacemos? Y otra cosa muy importante, lo verde. ¿Qué es lo verde? Son los cargos. Los cargos son las decisiones políticas que incorporamos al coste de la factura final de la electricidad. Estos, esencialmente, de esos 10.000 millones, 7.000 y algo son las primas de las renovables. Si se ponen renovables muy maduras, hay que, evidentemente, pagar el coste fijo y fueron los precios muy altos. Y 2.000 y pico es la amortización e intereses de la deuda. La amortización e intereses es una hipoteca a 15 años que bajará algo en 2020. De 2.500 al año bajaremos a unos 2.000, o sea que alguna alegría tendremos. Y uno de los ministros más felices de energía de España será el que logre pagar esa deuda ya de forma definitiva, porque se ahorrará 2.000 millones de euros de coste por haber amortizado ya esa deuda. Pero esto todavía le queda a unos cuantos sucesores míos tener esa alegría. Lo mismo ocurre con el coste elevado de unas renovables con unas primas a 25 años. Cuando vayan saliendo el periodo regulatorio, se irán perdiendo esas primas, pero mientras tanto hay que mantener el sistema. Y este es el elemento esencial. Estos 10.777 millones de euros que tenemos de sobrecoste en el sistema no lo tiene nadie en Europa. Nadie hizo este tipo de políticas. Nadie fue tan imprudente de meter unos costes tan altos a tan largo plazo. Y nos tenemos que ir librando de esos. Por eso, todo lo que son propuestas de aumentar esa zona verde, nosotros como Gobierno las estamos rechazando. E incluso utilizando, si tiene impacto presupuestario, los vetos. Todo lo que sea aumentar la parte de costes regulados por decisiones políticas, ya bastantes decisiones políticas se tomaron en el pasado. Por lo cual, resumo la política energética de cara al futuro. Uno, pensémonos muy bien el mix. Y nosotros tenemos intención de hacer un mix bastante continuista, salvo, por supuesto, lo que toque de aumento de renovables, que eso son una obligación europea. En segundo lugar, disminuyamos en la parte de redes esta conflictividad tan continua. Y en el conjunto del sistema también, pero es que la parte de redes es enorme. Ya sé que evidentemente el monopolista quiere quitarse encima la regulación lo que pueda para poder cobrar más. Pero el consumidor está en la posición contraria. Seamos equilibrados, sobre todo que ahora que no tenemos déficit tarifario,
mantengamos ese equilibrio. Y en tercer lugar, no aumentemos los costes regulados y, a ser posible, intentemos por todos los medios ayudar a reducir los costes regulados. Todo esto en un contexto en el que tenemos restricciones medioambientales que nos van a venir adicionales, por lo cual tendremos que tener todavía más cabeza y más cuidado. Yo creo que si no hacemos sostenible el sistema, y la sostenibilidad no solo es medioambiental, es también económica, si hacemos el sistema muy, muy caro, nos encontraremos con un problema de aceptación social del modelo energético. Y si no tenemos esa aceptación social del modelo energético, tarde o temprano alguien va a tener la tentación de, en lugar de hacer cambios graduales, hacer un Big Bang, un cambio radical. Yo creo que tenemos que adaptar los cambios a cómo gradualmente la tecnología vaya avanzando y la regulación dejarla como está, a menos que la necesitemos cambiar para mejorar sustancialmente el funcionamiento del sistema ante esos cambios tecnológicos. Bien, he hablado muchísimo, pero yo creo que es muy bueno aclarar determinadas cuestiones polémicas que yo creo que no están en el sitio, o por lo menos en el contexto y con la dimensión adecuada. Lo único que pretende el Gobierno es mantener la situación presente de equilibrio, evitar que aumenten los costes del sistema y tomar decisiones de cara al futuro que tendrán consecuencias a partir de 2020. Yo no estará esta legislatura, por lo cual yo no tengo ni idea de dónde estaré a partir de 2020, porque será seguro ya para la siguiente legislatura, pero que sean decisiones que impliquen que España cumple con esos objetivos medioambientales que se están decidiendo ahora mismo en la Unión Europea y al mismo tiempo cumpla con el objetivo primordial de conseguir un coste para la energía en nuestro país que evite una desindustrialización de España, que permite una localización adecuada de industrias en nuestro país. Somos un sector clave en el apoyo a esas industrias. El nuestro es un sector esencial para que España tenga una capacidad de producción y exportación de bienes de alto valor añadido en el conjunto de la economía mundial y participar en esas cadenas de valor añadido que conforman cada vez más la economía y el comercio internacional, y tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad. Por supuesto que las inversiones tienen que estar remuneradas, por supuesto que tiene que haber una relación adecuada entre rentabilidad y riesgo, y tiene que haber las inversiones adecuadas para que nuestro sistema funcione adecuadamente bien, pero que sepamos que el sector de la energía tiene que pensar esencialmente en la competitividad de la economía española, que es de lo que vivimos. Muchísimas gracias.